El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero pidió este jueves paciencia para el proceso de diálogo que tiene lugar entre representantes del gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática, argumentando que están comenzando las conversaciones. Vamos a hacer hoy el trabajo y eso, con mucha paciencia, hay que tener espíritu de respeto, de convivencia, de diálogo. El diálogo no solo es un camino para lograr acuerdos, sino es un fin en sí mismo. Por su parte, el nuncio apostólico Aldo Giordano, luego de haber dirigido la llamada Mesa de la Verdad, Justicia, Derechos Humanos y Reparación de Víctimas, señaló que el Papa Francisco ha confirmado que la vía es el diálogo. El Papa nos ha confirmado que la vía es el diálogo. Vamos adelante, vamos a explorar este camino. Esperamos que podamos encontrar respuestas concretas por el bien del pueblo de Venezuela. Como se recordará, durante los últimos días, el presidente Nicolás Maduro Moros ha sostenido que su mandato concluirá en enero de 2019 y ha mencionado que no aceptará ningún tipo de ultimátum, mientras que le ha reiterado a la oposición no levantarse de la mesa. Desde nuestra plataforma multimedia, Alberto Martínez Bellomo, Notiminuto.